Hoy vamos a estar dibujando con este lapicito que me encontré en mis materiales de dibujo. Es un lápiz bastante raro, desde ya quiero decírselo, nunca he dibujado con él. Y nada, vamos a ver qué sale de aquí. Bienvenido una vez más a Estudio Taller. Saludos mi gente, espero que todo esté muy bien. Bienvenido una vez más acá al canal. Hoy vamos a estar dibujando con este lápiz acuarelable. Este es un lápiz acuarelable, como ya les dije, pero no es un lápiz de esto normal de color, no. Como ustedes ven aquí, gente, es un lápiz acuarelable pero de grafito. Yo no sabía realmente que este tipo de lápiz existían. Siempre he visto los lápices acuarelables que son de color. Después me puse a buscar por ahí por Google y sí me di cuenta que sí existen, pero no sé dónde yo estaba metido, que nunca me había dado cuenta que este tipo de lápiz existían en este mundo. Este lápiz lo encontré en mi gaveta, donde tengo todos los dibujos. Ya les dije una vez que tengo todos los carboncillos con todos los lápices de grafito, con las gomas, todo el mundo ligado. Es más, que les voy a enseñar un poquito para que ustedes mismos vean. Aquí es donde tengo todos los lápices. Ustedes ven que está todo mezclado, lápiz de grafito, todo, pinceles, carboncillo por acá, goma. Está todo así muy desordenado, ¿no? En ese desorden encontré hace unos días este lápiz. Estuve buscando para ver si había algún lápiz nuevo y ahí apareció este compañero lápiz. Así que sin más nada que hablar, mi gente, lo que toca ahora es probar esto para ver si es bueno y ya le diré entonces mi experiencia. Así que nos vamos con el dibujo. Y así comenzamos con este dibujo, mi gente. Lo primero que vamos a hacer es una estructura bastante sencilla, una estructura básica, dividiendo aquí el rostro en tres partes, como ustedes saben. Si no sabes hacer estructura, te voy a dejar una etiqueta por aquí para que veas un video tutorial que hice donde te explico cómo hacer una estructura desde cero. Aquí traté de hacer un dibujo bastante sencillo, traté de dibujar como mismo yo dibujo cuando estoy dibujando con un lápiz normal, ¿no? Un lápiz de grafito 6B, 2B, con cualquier tipo de lápiz. La primera mala impresión de este lápiz fue que es un lápiz de grafito bastante blando, lo cual hace que se parta bastante fácil la punta, ¿no? Por eso hay que tener un poco de cuidado. Aunque solamente se me partió la punta una sola vez, puede ser que también tenía la punta un poco partida y yo no me di cuenta. Por todo lo demás lo veo bastante bien. Es un lápiz que cuando quieres bajar bien para hacer un tono oscuro lo hace sin ninguna dificultad. Este retrato lo comencé haciendo todo a mente, era un retrato random de nadie y al final vi que se empezó a parecer bastante a mí. Cuando lo subí al Instagram también algunos de ustedes comentaron eso, que se parecía muchísimo a mí, y me di cuenta que sí, ¿no? Creo que a todos nos pasa también cuando dibujamos retratos de la mente, siempre tiene un toque muy parecido a uno, ¿no? También con este retrato no quise hacer un retrato normal, me puse a hacer ahí algo bastante surrealista, le di un toque como si fuera de un robot o algo así. Esto lo hice con el fin de tener dos texturas diferentes en el mismo dibujo, ¿no? La textura de la piel y la textura del metal. Ahora más adelante verán cómo trato de diferenciar los dos tipos de texturas de los que estoy hablando. La marca de este lápiz es Artgraph, creo. Artgraph, no sé cómo se pronuncia realmente, pero creo que es así. Es un lápiz que se fabrica en Portugal. Déjame en los comentarios si ya tú conocías este tipo de lápiz. Quiero saber si era yo el único que andaba un poco perdido, ¿ok? Ahora pasamos a una parte importante en el dibujo, que sería ya el trabajo con el agua. Aquí no vamos a utilizar nada de color, mi gente. Solamente un pincel y el agua. Con esto solamente vamos a empezar a trabajar aquí. Es pasarle simplemente por encima el dibujo, buscando también el volumen, dejando algunas luces propias del dibujo, y así poco a poco vamos a irlo trabajando. También les propongo utilizar un pincel un poco más fino para algunos detalles. Recuerden, gente, que los materiales que estoy utilizando se los voy a dejar en la descripción. Esto se lo digo ahora porque sé que muchos de ustedes me preguntan siempre por los materiales. Por ejemplo, no les he hablado nada del papel que estoy utilizando, pero es un papel también de acuarela. Como les dije, todos estos materiales se los dejaré en la descripción del video.
Para hacer la parte metálica simplemente hice lo mismo, pasar un poco de agua por encima del dibujo, lo que sí dejé un poco de más luces, ¿no? Dejé bastante brillo para que le diera este efecto de metal. Este trabajo es bastante sencillo, lo que sí traté fue bastante de diferenciar lo que era piel y lo que era metal. Por esa razón, una vez que estaba seco, comencé otra vez a dibujar con el lápiz, comencé a hacerle más detalles en el rostro y también hice algunos detalles, por supuesto, en la estructura esta metálica que le hicimos aquí al retrato. Y así fue quedando el trabajo, mi gente, a mí me encantó de verdad trabajar con este tipo de lápiz, creo que lo voy a poner aquí como uno de los materiales favoritos de Estudio Taller. Y así fue quedando el trabajo, mi gente. A mí me gustó muchísimo este efecto que le da el lápiz este con el agua. Al final se ve bastante artístico. Déjame en los comentarios tu opinión sobre este dibujo. Recuerda, si eres nuevo por aquí, suscríbete para que no te pierdas nada de Estudio Taller. Estamos subiendo videos casi todos los días. También regálame tu like si te gustó el video, si te gustó el dibujo. Yo les mando un abrazo fuerte, fuerte a todos. Recuerda, vive con arte y nos vemos mañana en un próximo video. Chao, chao.